En el aspecto truchícola tenemos ya algunos indicadores de contaminación del recurso lago Titicaca por vertidos de todas las ciudades que están en el entorno del lago Titicaca, tanto en Perú y Bolivia, y también tenemos otro de parte de la ciudadanía, de la población en general, la deposición de los residuos sólidos plásticos, ¿no? La gente del municipio iba a capacitar a la población, pero creo que no ha sido al 100% la capacitación, solo el 50% o el 40% ha sido consciente en poder reciclar aquí en Ayaviri. En la municipalidad se viene trabajando con un programa de segregación de la fuente, donde existen dos asociaciones de recicladores ya reconocidos mediante resolución municipal para recolectar materiales reciclables como las botellas descartables, papeles, etcétera, ¿no? Aquí dice todo se puede reciclar. Claro. El problema es que no hay un comprador que realmente tome importancia. Si habría un comprador y diría compro, compro, yo sé que todos estos no habría también ahorita. En este año 2013 hemos hecho el estudio de caracterización de residuos sólidos, porque esto nos va a permitir gestionar de forma adecuada y tal vez más segura los residuos sólidos de nuestra localidad. Ahora sabemos cuánto produce cada persona. Esto nos va a permitir formular nuestro plan integral para que en un futuro tengamos un relleno sanitario. Se divide en dos partes, la basura orgánica y la basura inorgánica. Cuando tomas una botella de gaseosa, lo pones a lo inorgánica y a ellos se ocupan de lavar bien y ponerlo de nuevo la gaseosa y la tapa para conseguir uno nuevo. Nosotros desde un inicio hemos trabajado con residuos sólidos, donde realizamos diferentes actividades a favor de nuestro medio ambiente. Utilizar el papel para luego elaborar portalapiceros. Reciclar las bolsas de plástico. Les pedíamos a las mamás que traigan plásticos reciclados. Nos ha enseñado cómo hay que cortar para luego ovillar. Aquí están sus mochilitas, sus bolsones. Y también con las botellas de plástico hemos elaborado los maceteritos reciclados. También puedes hacer como calamina de botellas. Cortas en la mitad de la botella en dos, lo coses. Va a formar como una calamina y va a formar como un techito. También hemos elaborado un compost. En la parte de atrás que tenemos un espacio libre, que se para que se usa para las plantitas. Con la basura orgánica puedes poner cáscaras de plátano, etcétera, que se descompone rápidamente y pueden ayudar a las plantas a crecer.